Bueno, en cada mañana salía una abuela de nosotros llamando todas las nueras para que ellos vayan haciendo la cosecha de algarrobo. Preparamos, o sus maridos preparaban las trojas. Todo eso hemos visto, el mundo estaba bien. Bien, bien. Bueno, en el principio, en los años 60, los años 50, los años 40, ¿no? Después de la Guerra del Chaco, el Pilcomayo todavía estaba sano y muchas de las especies de sábalo, pescado, hubo en cantidad, digamos, ¿no? Han ido transcurriendo los años. En el año 60 ya empezaron a comercializar el sábalo. Y sucesivamente han ido creando algunas organizaciones pesqueras. Y en ese sentido ya hubo más, más demanda del sábalo a nivel nacional. Y creo que hay. Había más, como había más demanda, había que sacar más sábalo, ¿no? En ese entorno nosotros todavía, bueno, no pensamos nada, cómo es, digamos, cómo va a pasar después, ¿no? En los años 80 seguimos nomás manteniendo el nivel del volumen del sábalo, el cardumen de sábalo y el volumen del agua era todavía suficiente para que los sábalos, pues en los esteros, en los bañados, empiecen a subir, a migrar en el sector donde vivimos, ¿no? En el año 97 hubo en todo el país, quería decir de que hubo, digamos, más agua, ¿no? En ese sentido, nosotros en ese año gozamos de abundancia de pescado. Y me está hablando, onitichune, wet, wet, apijichen, wet, inahanek tawu, otro país, wet, en diferentes más departamentos, huichita, yahomte, Tiche no tayo ame ta la mi ta iwa ta i teo tinamesli nechesli pe we tlamesli we toke hanek ta ihi ta hicha me chiwe ta wa hat ta menek ta ap toke ya wen wa hat nek cha mesno.
Nejuala, o sea, pues, un happy como pollerero, pues, o sea, pues, todo ya eso está las 3 de la mañana, está tocma cola. Pues, ya no es como nechata, todos sabemos, está guaja toquiche, ¿no? Para navidad ya está ahí, pues, o no juega, o la. Ahí, o sea. Pues, voy a andar, voy a necesitar porque de ahí va. En los años 90 ya hubo prácticamente escasez ya del agua, ¿no? Hubo menos volumen de los años anteriores, donde sí había mucho pescado, ¿no? Pasaron esos años, ya empezamos a sentir la escasez del sábalo en el Pilcomayo, porque de un poco estaba, digamos, disminuyendo el volumen del agua. Porque nosotros prácticamente este río Pilcomayo no es como las demás aguas o ríos. Nosotros en este Pilcomayo nosotros dependemos la crecida, ¿no? Porque sabemos dónde existen los bañados y los esteros donde se crían los sábalos. Tienen su hábitat propio y en estos últimos años donde sentimos la crisis de la escasez del sábalo, es por el volumen del agua y el sedimento que provoca, digamos, el cauce natural del río. Tenemos mucho problema con los sedimentos que se están amontonando cerca a los bañados, ¿no? Se llenó de sedimento un brazo donde hace como 20 años atrás, Paraguay y Argentina habían estado haciendo un proyecto para riego, ¿no? En ese sentido, han hecho dos canales más arriba de lo habitual, del normal cauce principal. Ellos hicieron dos canales por acá más arriba. En ese sentido, cada año, ya hace 20 años que está pasando, cada año estaba empezando a rellenar esos caudales que han sido movidos por maquinarias. Primeros años se ha perjudicado Paraguay, porque los sedimentos que bajaban en la crecida se taponeaba esa parte. Habitualmente nosotros normalmente todos los años sabíamos gozarnos del sábalo del Baño La Estrella, que se encuentra al lado de la Argentina. En ese sentido, nosotros normalmente desde ese año, normalmente nosotros sabíamos sacar el sábalo del Baño La Estrella. Pero han ido cambiando los años, mientras bajaban los sedimentos, ya hubo problema ya con el cauce que iba a la Argentina, y se taponeaba de un poco a un poco. Ahora son 4 años, 4 años consecutivos de que los sedimentos que baja, digamos, la crecida, se rellenó hacia, digamos, el cauce que va hacia la Argentina. Y en ese sentido nosotros ya tenemos problemas porque ya no el agua, el río, el volumen de agua ya no puede llegar a ese determinado lugar que es el bañado. Explicar un poco sobre la situación del Pilcomayo. Nosotros dependemos muchísimo de los bañados donde se crían los sábalos. 400 kilómetros cuadrados sería el bañado La Estrella, o sea que es un área muy extensivo y hemos visto de que hay muchísima cantidad de diferentes especies
de pescado. Ahora no podemos llegar con el cauce, con el volumen de agua que tenemos, así que nos imposibilita de que esos ábalos salgan de ese bañado. Ha causado mucho polémico en los tres países, entre Bolivia y Paraguay, porque no podemos hacer los trabajos necesarios en otros países con nuestras propias maquinarias. Villamonte y Acuiva compramos un equipo especial para hacer dragados en los cauces del río, pero ¿de qué nos sirvió comprar esas maquinarias? Porque no podemos de entrar con esas maquinarias a otros países. En ese sentido, nosotros estamos con esa crisis de no poder hacer nada, digamos, para que el río vuelva, digamos, al cauce normal. Y nosotros, digamos, como pueblos que hemos vivido desde hace muchísimo tiempo sobre la pesca, nos preocupa, ¿no? Y nos preocupa mucho porque hay personas que dicen que nosotros le hemos acabado el pescado, pero yo pienso y sé, porque el quien les habla sabe, conozco el cauce del río, he llegado hasta los bañados, he llegado hasta los esteros. Y yo dije que tengo garantizado hasta mis bisnietos, porque he visto la cantidad de peces en esos bañados. Hay millones, millones de peces. Ahora el problema, el único problema que nos queda es de subsanar o sanar, digamos, esos cauces que están rellenados con sedimento, ¿no? En ese sentido, nosotros ahora estamos con las manos atadas. No podemos hacer nada, en el sentido de que el problema no está acá en nuestro país, ¿no? Se encuentran en los dos países. No podemos hacer nada. Y la situación en estos últimos años es muy crítico dentro del pueblo Benay. Tam plam ta o slam wet o yok wa ha tu da bi che da wet yak che ta le mek ta ma ne sha ta na tlamel wichita i che ta pa me hi we como tanto onata ta onata ta i hi onata ta chi nas ta no yen wet ta wet di mek ta no químicos wet i ta i to i tsanyo tla ka te wok Tap to hue no wichita ya hoyo slamel ta wichi tso wet tok ichi wichi ke ni ya te chek itetsan o we ni ta wichi itetsan No tenemos ya los recursos que hemos tenido más antes, como fruta silvestre, ahora como la pesca se nos está yendo. Somos del Chaco, señores, venimos a cantar. Lamas luet ta ina wes na yei wet tuh na sesi de tina me yam ni chate hopoi non kap ante ko wen di institusi na kapek ta chote ni tlok chat ta chote wo klipei wet
tapnem iche wahatuit hapta o ihi na o lamel y na mel tana wes na yei o yikilata o tia gota ni o tu que wai weti sawe da o ita ni Bueno, hola, o sea, me sube todo ni me está aquí, o toco más gozo, hola, no quito voy, tonaje, no la mato y que, o taché, chata, no. Bueno, yo creo que solamente ya pensamos de volver agricultor. Pero si nosotros volvemos en esa parte como agricultores, tal vez necesitamos alguna ayuda. Porque para meter a pulso también uno no será que uno va a tener un cerco de una hectárea, ¿no ve? Para todos los momentos. Ahora nosotros aquí también, claro que nosotros somos artesanos también. Sabemos hacer estantes, sillas, pero no suficiente. Porque digamos en esa parte también necesita económico para comprar clavo, para comprar serrucho, para comprar algún evento de que acude ese trabajo. ¿Ya? Y también poco lo que uno gana. No es lo mismo que uno está trabajando en la pesca. Ojo, y huichita más ni gine ya te está huichi. Como tanto ejecutivo, alcalde. Y bueno, no me está no chumet. Sabes lo tío. No chumet, bueno, no va a beneficiar mucho, pero ha planto ya en la ta y nani tacta na buena tiene taja tercera sección ya me chate na ya tiene primera sección y che no chume tu cuesta no buena mo ta wow lihon uchi se ha obtenido un hit na ni tak na uhpe wet olam wet oya en la ta y me está más ni que wet hoy se ha pie ta ha habto chume to in sista ha y que to ni ne no sé ya no tuve Olam wet mat osla osen osen ekutsa olam esta o ihi taha to wen hayi wet tahi wet jek ogom wet ojah panas ojah mahi towat la wet jek apni waksa wet otaye tapahta tahi wet tres semanas ne eta waka y que tapot e huayik huatak iwo koi wet ha wap mak ilan wet up
wet up osamel wet up itse wet wet tak tokel itse o kahis wet tak up o kweli wet tok up lahai mahikta uwom mahikta uwom wet hawa up lahai wet tahap ta tap oyen li wet oyen li tat se hap ta wat asam o mi ta ot ek sentido estamos buscando algunas alternativas para que podamos subsistir en estos últimos años, ¿no? Estamos programando, digamos, ya hacer algunos intentos de bañado dentro del país, ¿no? Y dentro del territorio que es Huesnayeco. Nosotros lo que estamos haciendo juntamente con el Ejecutivo es hacer el estudio para hacer alguna inundación en una parte donde está en nuestro territorio, ¿no? Para ver a ver qué es lo que pasa. Seguimos soñando para que podamos mantener la especie del sábano. En el sentido, nosotros a través de algunas autoridades ya tenemos la coordinación para poder llevar adelante un lugar donde podamos ya criar, digamos, dentro de nuestro país, ¿no? Sábalos, que sea también natural, porque lo que nosotros queremos es inundar alguna parte para que ya empiece, digamos, a sobrevivir naturalmente dentro de un sector permitido. En el sentido, nosotros ya estamos ya trabajando en esa situación para ver una de las alternativas para poder mantener el tema del sábalo, ¿no? Y entonces nosotros como dirigentes, nosotros ya estamos empezando a ver algunas alternativas y también ya estamos ya viendo la posibilidad de que podamos tener algunos estanques, ¿no?, para criar la especie del sábalo. Y esas alternativas que nosotros estamos viendo, que tampoco va a ser, digamos, sostenible o va, todavía no sabemos si es que va a servir, digamos, ¿no? Como dije anteriormente, el tema del bañado. Habrá que ver mucho, digamos, hay que estudiar mucho sobre la situación, porque ya no va a ser el mismo hábitat que tenían los sábalos de aquí, muchísimos kilómetros hacia abajo, ¿no? Al tener cerca, yo pienso, ¿no?, como persona, de que la situación también va a estar un poco crítico, porque va a estar al lado de mucha gente, ¿no?, el bañado. Pero son alternativas de que como pueblo Huesnayeco, en nuestra ocupación profesional, como profesional, somos conocidos como pescadores en este sector del Chaco boliviano. Vengo del Chaco, señores, señores, donde hay mucho pecado que corre en el río. Vengo mi tierra, mis algas robales, las garabatas, la fruta silvestre que me pertenece. Yeah.
el hijo de uno salva el cazador. Tengo muchos animales silvestres en la selva que me pertenecen. Soy el cantor de Chacopí.